rasgado, patitas chuecas, haría pisando apenas la arena ardiente. María va, calcina el monte un sol de fuego. María va, temor pomero, palmar y esteros. María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Y en esta ocasión podemos decir así tranquilamente, sin equivocarnos, recomiendo los miércoles de Peumallén. Bueno, recomiendo todos los días, ¿no? Está todo bien. Pero después de comer estas exquisiteces, porque los miércoles a partir de hoy. ¿De hoy? De hoy va a ser día de pescado libre. Así le llaman, así le llaman. Pescado libre, sí, exactamente. A lo mejor salsa de acosta. Menú de cuatro pasos. Tenés empanada de pescado. Ya arrasamos la panita de pescado, después postita frita, después milanesa, talarira y después boga a la parrilla. Y podés... Acompañé, podés repetir las veces que quieras, acompañado con unas papas fritas, una ensaladita de lechuga, tomate y cebolla, tranquilo, y el postre, un flancito. Así que bueno, esa es la idea y, bueno, y el jueves que viene le vamos a sumar. Pues el miércoles y el jueves que viene vamos a sumar el puchero criollo, pucherito de gallina, atento a Jueves Santo. Entonces le vamos a agregar este pucherito para aquel que quiera venir a comer puchero de gallina, un poquito de verduras, choclito, garbanzo, poroto, apio, batatitas, papa, espaldita. Y ¿usted ya tenía la carta del puchero? No, lo teníamos siempre en idea, lo teníamos siempre en mente, lo veníamos elaborando, pero claro, digamos que el clima no ayudaba mucho, tuvimos un veranito un poquito alzado, entonces ahora, bueno, que se viene un poco el fresco, entonces estamos ya dispuestos a alargar el plato. Así que bueno, en eso estamos, tratando siempre de agregarle algo más, no innovar, porque innovación, o sea, el menú de pescado no es una innovación, simplemente es tratar de copiar lo bueno que se hace en la costa. Y el puchero también, el puchero es un plato típico de Buenos Aires, así que bueno, es un poquito el pucherito porteño, no me he copiado del puchero español. Claro. Sí, la diferencia es que el puchero español por ahí tiene chorizo colorado. Un poco el cocido, ¿no? Exacto, el cocido. El cocido gallego. Así es. No, es el cocido madrileño. No, el cocido madrileño. Sí, porque el gallego le agrega mariscos. Pero ahí caíste en los porteños de generalizar a los españoles como gallegos. Exacto, sí, yo sé que sí. Y bueno, allá viste. Es gallego. No, te voy a adelantar que no les gusta en absoluto ni a uno ni a otro. Exacto, que se lo mezcla. Si los catalán, ¿qué tal gallego? Y a la inversa. Lo mismo, tuve la oportunidad de comprar de nosotras de conocer España y recorrerla, y bueno, y es cierto. El de Vigo es el de Vigo, el de Sevilla es el de Sevilla, el de Valencia es el de Valencia. El maño es el maño. Y a ninguno le gusta que lo mezcle. No. Peumallén es un lugar soñado, indudablemente. Y estamos hablando de cosas internacionales.
No, volvamos al interior, sí. Volvamos al interior de nuestro país, volvamos a nuestra patria. Por ejemplo, estas empanadas de pescado, sí. ¿Son propias entrerrianas? Yo diría que sí, yo por lo menos aprendí las conocí, aprendí a saborearlas y a quererlas de alguna manera, porque la verdad que siempre están de alguna manera u otra presentes en... Empanadas de río, ¿no? Sí, exactamente, pescado de río. Esto es una mezcla un poquito de nosotros, el molido, como decimos nosotros, tiene un poquito de patí, de amarillito, tiene un poco de tararira también. Con eso se hace el molido. Después tiene cebollita verde, o un toquecito de pimentón, un toquecito de... los chicos le agregan pimentón, un poquito de sal, un toquecito de comino, pero muy chiquitito. Siempre frita, ¿no? Sí, siempre frita. La característica, desde ya, que si alguien viene a nuestra casa y nos pide una cuestión de salud o de gusto al horno, demorará un poquitito más, pero se las cocinamos al horno. Pero son cocinadas en un momento, las empanadas. Con respecto a la posta... La postita, esto es en amarillo. Son amarillos, siempre. Este es amarillo. No, siempre no. Muchas veces es lo que uno consigue. Convengamos que nosotros no pescamos. Nos proveen los muchachos acá en la costa, nos provee Paso el Chivo, Santana. Entonces muchas veces es lo que, como dice un amigo, el Rafa Pucci, que pesca, es lo que está saliendo. Bien, claro. Es lo que está saliendo. A ver qué pica, ¿no? A ver qué pica. Estamos en Peumallén, ya saben ustedes, frente a la rubia de Thompson, en un lugar soñado, aquí en el saben cómo llegar, la gente de Santa Fe, les vamos a explicar un poquito más todavía. Laurencena. Salimos al túnel, cuando llega a la esquina de Ramírez, se dobla hacia la derecha y se ingresa en el bulevar de Avenida Ramírez. Derecha, aproximadamente 3 cuadras del bulevar, y la misma calle te va haciendo girar a la derecha hacia sobre la Avenida Bravar. Hace 2 cuadras, pasa sola. ¿Y dónde vean la arboleda? La arboleda suntuosa, con el frente naranja, con sus rejas negras. Detrás, aunque no lo crean, porque muchas veces no se ve, detrás está el quincho. Arriba, al fondo. Esto es Peumallén, es una maravilla. Estamos charlando con Marcelo Quiroga. Seguimos. En instantes vamos a seguir disfrutando de este miércoles de pescado libre, aquí, en Peumallén. Recomiendo.